¿En qué situación se encuentra la restitución de derechos a los empleados públicos de esta comunidad? Supongo que se refiere a los empleados públicos de la administración de la comunidad, no de esta comunidad. Yo no sé cómo están los empleados públicos en cuanto a recuperación de derechos del Ayuntamiento de Soria o de la Diputación. Supongo que, como es tan imprecisa la pregunta, vamos a centrarla. Supongo que se refiere a los empleados públicos de la Junta, ¿no? Vale. Bueno, es que hasta en una frase se equivocan. Hasta en una frase. Mire, la restitución progresiva de los derechos de los empleados públicos que se han visto mermadas a lo largo de los años de crisis es una prioridad y fue una prioridad para el presidente Herrera ya en su programa de investidura. Una prioridad clarísima. Usted la ha recogido también, sin rastrear nada. Fue una prioridad. Mire, nada más constituirse el gobierno de la Junta, en julio, a iniciativa mía, convoqué a todas las centrales sindicales, a todas, a las que están en la mesa general de negociación, las cuatro, y a las que están fuera. Y les propuse, todavía no se sabía que se iban a restituir algún derecho, como ha sido después en septiembre, estamos hablando de julio, y les propuse que me hiciesen propuestas, por un lado, el bloque de los derechos, y por otro, para modernizar la función pública. A ver si podíamos alcanzar un acuerdo. Estoy hablando de julio, y ninguna central sindical me lo puede negar. A partir del 1 de septiembre hemos mantenido tres reuniones de la mesa general de negociación de la función pública, tres en septiembre. Mañana es la cuarta. En todas las reuniones hemos presentado un texto escrito. El texto tiene dos bloques. Uno, para la recuperación de los derechos perdidos por los empleados públicos. Y ya desde en el primer texto de las tres reuniones, mañana es la cuarta, aparece que la Junta está dispuesta a devolver el 75% de la paga extra perdida en 2012. Desde el primero. Y también a recuperar los días. Y luego hay un segundo bloque que tiene que ver con la modernización. Esa es la situación. Mañana volveremos a presentar a las centrales un nuevo escrito. Mire, si todavía no hay diferencia entre comunidad y administración de la comunidad autónoma, sí es procuradora, pero está dicho todo. Para aclarárselo. Mire, muy rápido porque queda poco tiempo. Usted, yo le voy a hacer una pregunta. Ha dicho, los empleados públicos de Castellón frente a otras, mire, una que les gusta mucho. Una que les gusta mucho. Aparte de quitarles la extra, que quitamos todos, porque era una norma básica de diciembre de 2012, les quitaron la de junio de 2013, la de Navidad de 2013 y la de junio de 2014. Y sí, es cierto, han firmado hace un mes un acuerdo con el sindicato, ¿sabe para qué? Para devolverles los 40 días que hemos devuelto nosotros hace un mes y medio. ¿De qué me está hablando? Le han escrito un discurso muy bonito, muy demagógico, pero no sabe nada de esto, nada. Y yo la pregunto, pregúntele al que tiene al lado, al señor Tudanca, ese que le molesta que yo salga a dar ruedas de prensa, faltaría más que yo tuviese que pedir permiso al señor Tudanca para salir a dar ruedas de prensa, ya sé el colmo, ya sé el colmo. Pregúntele qué hacía él cuando se votó el decreto 8 de 2010, donde se reducía el 5% del sueldo a los empleados públicos. Votó a favor, ¿pero qué es esto? Esté tranquila, votó a favor. ¿Sabe lo que ha supuesto esto para los empleados públicos desde entonces? Esa reducción del 5% mensual. A día de hoy, 8.000 euros en un sueldo medio de 29.000 euros de empleado público. ¿Y sabe lo que supone a lo largo de su vida profesional del empleado público, unos 30 años? Más de 50.000 euros. Eso no se va a recuperar nunca. Y lo votó el señor Tudanca.